Es el año 329 a.C. Italia. Las belicosas ciudades-estado compiten por el poder y la superioridad sobre sus vecinas. El Senado y el pueblo de Roma controlan los estados latinos, pero están rodeados por enemigos. La historia de la República se enfrenta a una encrucijada. ¡Romanos! ¡Senadores! ¡Amigos! La zona de Lacio está firmemente sometida al gobierno del Senado y el pueblo de Roma. Ahora, los latinos estamos unidos. No conocemos días tan gloriosos desde que el muy noble Bruto expulsara al último rey. Pero ahora, amigos míos, en este momento de gloria debemos ser cuidadosos. En el sur, los traicioneros griegos y sarditas han bloqueado nuestro comercio. Tarquinia suspira bajo el yugo del tirano. Ese tirano amenaza a Roma. ¿Abandonaremos a Tarquinia? Y ahora los bárbaros realizan incursiones desde el norte, quemando y saqueando territorios romanos. ¿Debemos permitir que este peligro crezca? ¿O actuaremos como romanos, con valor y dignidad? Recordad, somos los hijos de Marte. Como líder del Senado, acudo a los tribunos Gayo Julio y Decio Bruto para que aplasten a los galos y liberen Tarquinia. ¿Quién está a favor?